Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Quiero decirle que la calificadora Standard & Poor's está a la espera de la aprobación de las inminentes reformas hacendaria y energética que podrían impulsar una mejor calificación en el riesgo crediticio de nuestro país, luego que ayer la firma ratificó el nivel y la perspectiva de positivo dentro de la deuda de México en moneda nacional y también extranjera. La firma dijo esperar una reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios, uno, actualmente dependientes del petróleo, debido a una pobre base tributaria, es decir, poca gente que pagamos impuestos, y destacó las políticas macroeconómicas responsables que ha mantenido nuestro país con bajo déficit, control de deuda interna y externa, y esto son números del Banco de México, es decir, son logros también de ahí. Te lo digo, Pablo, para que lo escuches, Juan, no hay una perspectiva aquí de aumentar, posiblemente aumentar la base de contribuyentes. No es la propuesta. Merrill Lynch considera por su parte que ya pasó lo peor de la desaceleración de la economía mexicana ante un incremento de la base monetaria y el crédito bancario al mes de agosto, mientras que confía en un cierre del año con mayor dinamismo impulsado por un mejor desempeño económico de los Estados Unidos, que sin embargo no sale del estancamiento político a nivel de su presupuesto y de su deuda. Merrill Lynch prevé un crecimiento del PIB en México para el año que entra del 3,5% cuando menos, cosa que nos entusiasma. México cerrará con un nivel récord de inversión extranjera directa superior a los 35 mil millones de dólares, anuncio hecho por el presidente Peña Nieto al anticipar que en el primer semestre ya entraron 24 mil millones. Al inaugurar la nueva planta de ensamble ProMaster de Chrysler en Saltillo, Peña insistió en la importancia de sacar adelante las reformas pendientes para aprovechar un verdadero potencial en México. Esperamos que así sea, pero que las reformas sean propositivas, proactivas, asertivas. Elba Esther Gordillo se declara inocente de la nueva acusación que se le hace por defraudación fiscal que le finca la PGR por haber declarado ingresos sustancialmente menores a los recibidos en el ejercicio fiscal del 2008, sin que se especifiquen cantidades. No obstante, la maestra se reservó su derecho de abundar o no en su declaración. En los primeros días será trasladada a un hospital privado para practicarle estudios que no se pueden hacer en la torre médica de Tepepan, allá en el reclusorio en donde se encuentra hospedada. En San Luis Potosí, el exgobernador panista Marcelo de los Santos fue multado con 7.791 millones de pesos por la Contraloría General del Estado, que también lo inhabilita por 20 años para ocupar cargos públicos luego de achacarle un quebranto de 2.597 millones de pesos al haber solicitado un préstamo en los últimos meses de su administración para gastos de operación y con esto hacer que la nómina funcionara. La multa garantiza al triple el daño en las arcas y de los Santos aún puede en ello apelar. Fracasó la reunión convocada ayer en la Casa Blanca entre el presidente Obama y una veintena de legisladores republicanos que le ofrecían una solución temporal sobre el presupuesto y el techo de endeudamiento, pero el presidente prefiere encontrar una solución de largo plazo, o por lo menos es lo que dice ayer Jay Carney, no quiere coyuntura, sino realmente sacar esto para el largo. No obstante, el líder republicano en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, calificó de útil la reunión y dijo que volverán a hacerlo, a dialogar en breve con el presidente de los Estados Unidos. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, celebra hoy, apenas por segundo año consecutivo, el Día Internacional de la Niña, instituido para promover acciones que garanticen sus derechos y condiciones adecuadas de desarrollo, acceso a la educación, a la salud, que es justamente la temática a destacar en esta ocasión. Usted sabe, desafortunadamente en este mundo y en este tiempo, los niños y las niñas guardan diferencias abismales, claro, desfavorables para estas últimas. Esto que le he ofrecido es un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa, la casa de la revolución del intelecto. Arroba Pedro Ferris en el Twitter, con un hashtag intelecto, estoy recibiendo ideas que han servido para que en este país cambie
la perspectiva sobre las reformas propuestas. Se han dicho, hemos avalado lo que usted dice y estamos empezando a ver reacciones de parte del gobierno. ¿Quién dijo que la sociedad no puede? Usted lo puede hacer a través de las puertas de esta casa. Manténgase en contacto.